Bonjour, comment ça va? Bienvenue à cette journée spéciale. Parce que c'est une journée spéciale, parce qu'on va commencer votre fois, votre semaine d'apprentissage de la langue française, la langue de l'amour, la langue des romances. Et aussi, on va commencer après les premières choses qui sont très importantes, qui sont la lecture de notre versicule, qui c'est du Matthieu 6, 18. Matthieu 6, 18, ¿ok? Dice, Mateo 6, 18 nos dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En francés dice, Matthieu 6, 18, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes, sur ton père qui est là. Dans le secret, le sourire et ton père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. ¿Okay? Aquí estamos viendo y hemos ido haciendo siempre comparaciones con los otros versículos acerca de qué expresiones nos permite como ver que están igualitas en el mismo orden y qué expresiones se van como cambiando un poco para darles más sentido al contexto del que se está hablando. Sin embargo, fíjense, en este caso es como muy, no tiene mucha diferencia en cuanto al orden del vocabulario que se le va dando. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, dice al principio, para mostrar a los hombres que ayunas, afán que les gens ne se rendan pas, con tan que tú jeûnes. De modo que la gente, dice, no dice los hombres, la gente no se dé cuenta, no sospeche, no sepa que tú ayunas, sul ton père qui est là dans le secret. Sino a tu padre que está en secreto. Ahí lo dice exactamente igual. En la primera línea cambia de hombres por gens, de gentes. Claro, se puede asemejar y poner también que estamos hablando de hombres o de gente en general, mujer y hombre, género masculino y femenino. Le sourire. Et ton père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa última parte también la dice básicamente igual en francés que en español. No hay mucho cambio en cuanto al vocabulario. Fíjense que me comentaban ahí el otro día alguien que le gusta la dinámica de que compartiéramos versículos en francés en todos los idiomas de los que están actualmente ofertándose. ¿Por qué razón le dice que le gusta pues los versículos? Primero, porque siempre habrá alguien que necesita de la palabra de Dios, de un versículo. Siempre habrá alguien a quien Dios le hable a través de estas pequeñísimas lecturas. Y como les dije desde un principio, pues el afán y la finalidad no es para nada el que religioso, no, en ningún sentido. Simplemente es tratar de compartir un poquito de la palabra de nuestro Dios, del único creador, a través de los idiomas, de la riqueza que vamos nosotros a encontrar ahí también, ¿ok? Ahora bien, acá tenemos esta parte. Recuerden que siempre vamos a tener el reto los últimos días de la semana, el último día de la semana, que sería el día viernes, para que ustedes tomen lectura de todo lo que estamos viendo, ¿ok? Bueno, vamos a irnos entonces por acá. Miren, el tema de esta semana, bueno, más bien el que vamos a comenzar ahora, es bastante corto, muy, muy, muy corto. Y es por eso que lo vamos a ver así, de este modo. Sin embargo, déjenme decirles que estas palabras que vamos a ver acá se asemejan mucho a lo que estábamos viendo con las palabras de los cognados, ¿ok? De los cognados, que son palabras que se utilizan en idioma español, pero que son de origen francés, o aquellas palabras que nosotros podríamos intuir con facilidad cuál es el significado o la traducción al español. Ahora, los cognados, chicos, perdón, los galismos, así se llaman, galismos, son palabras,
no expresiones, sino palabras que se escriben y se usan en el mismo contexto en francés que en español. No se pronuncian igual, no se entonan igual. La pronunciación y la entonación sí cambia, pero la forma de la escritura es exactamente igual en francés que en español. A veces podría variar, por ejemplo, una letra, una vocal, una consonante, un acento, pero son palabras que a lo mejor alguna vez en nuestras vidas o muy, muy, muy seguido las hemos utilizado. Por ejemplo, tenemos aquí estas palabras como hotel, boulevard, debut, chofer, beige, complot, cofre, tour, gourmet, rol, maison y argot. Ahora las vamos a leer diferente, las vamos a leer como en francés y vamos a decir hotel, boulevard, debut, chauffeur, beige, complot, cofre, tour, gourmet, rôle, maison, argot. ¿Ok? Para comprenderlas mejor en qué contexto se utilizan, vamos a completarlas ahorita. Mire, y tenemos acá, por ejemplo, la primera que dice, lenguaje específico utilizado por un grupo social o profesional. Se dice que el, espacio en blanco, médico es en ocasiones incomprensible, incluso la letra. Pero el eso que vamos a ver qué es incomprensible. A ver, ¿de a qué se estará refiriendo? Un lenguaje específico utilizado por un grupo social o profesional. A ver, ¿alguna idea? Arco. Es el argot. Muy bien. El argot. Para nosotros en español, argot en francés. Argot, argot. ¿Qué es lo mismo? Perdón. ¿Qué es lo mismo si dijésemos, por ejemplo, en español, jerga? La jerga salvadoreña, por ejemplo, como habla de un grupo social, hablamos la jerga salvadoreña, o sea, el vocabulario de los salvadoreños. Esas palabras muy especiales y muy específicas que nos hacen, pues, lo que somos. Esas personas salvadoreñas que hablamos de una manera muy peculiar. Ahora, luego dice avenida. ¿De qué otra manera se le conoce a la palabra avenida? Boulevard. Boulevard. Ok, muy bien. Boulevard. Bien. Vamos a ver luego cómo se escriben estas palabras en francés, porque aquí están escritas tal y como las utilizamos en español, pero hay una forma de cómo se escriben en francés que es un tanto diferente. Y la palabra boulevard, o en francés, boulevard, boulevard, es una palabra, vamos a poner acá, que es lo mismo que avenida. Vamos a ver. Luego dice, conductor de automóvil. ¿Quién Chofer. es? El chofer. Correcto, muy bien. Este es el chofer. En francés dijésemos chauffeur, chauffeur, y aquí es chofer, cho. Y en francés, chauffeur, chauffeur. ¿Qué? Luego dice, persona que gusta de comer los platos más sofisticados de la cocina, o sea, más. La, más caretiers. Y aquel que le Gourmet. gusta comer caro, pero poquito. ¿Perdón? Gourmet, no sé cómo es que se dice. Así como lo dijo, gourmet. Gourmet. Esa palabra la vamos a encontrar en cafetería gourmet, restaurante gourmet, café gourmet, sándwich gourmet, pasta gourmet, carne gourmet. Todo, hoy a todo le han trabado gourmet. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se vende más caro, se cotiza más caro y es más poquito lo que se da en la parte de la comida gourmet. Luego dice color crema o perla. ¿Cuál es ese? Beige. El beige. Es este que está por acá. Miren.
Y ese es el beige. Vamos a ver, luego dice conspiración. A ver, ¿cuál es una conspiración? Un complot. Un complot es una conspiración. Cuando dos o tres o más, o uno solito, se pone las pilas para ir en contra de algo o de alguien. ¿Ok? Vale, vamos a ver. Luego dice papel que interpreta un actor. Rol. El rol. Miren, Rol. y tenemos rol de mamá, rol de hija, rol de esposa, rol de maestra, rol de amiga. Todos jugamos un papel diferente en nuestro día a día. Todos tenemos un rol diferente en nuestro día a día. ¿Ok? Rol, papel. Vamos a ver. Acá luego tenemos baúl donde los piratas guardan sus tesoros. Cofre. 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 Muy bien. Es un cofre en español. En francés, esto lo vamos a decir coffre. Coffre. Así, es una pronunciación nasal con gutural al final. Luego dice establecimiento comercial donde se va a comer fuera de casa. Tour. Establecimiento. Mesón. Mesón. Hay un mesón muy famoso aquí en Santa Tecla, a la entrada. Perdón. El Es el mesón de mesón de Goya, Goya. ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, ese sería como un restaurante. De hecho, la palabra restaurant también es de la palabra francesa. Y si ustedes se fijan, se utiliza igualita en idioma inglés. Restaurant. 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 Restaurante. ¿Ok? Pero en francés se dice también maison. Es como no un restaurante muy sofisticado, pero sí es también al estilo de comida a la vista, al estilo de comida casera, al estilo de comida así como cuando la abuela lo prepara o lo preparaba, por ejemplo. Y eso es entonces un mesón. Para nosotros también a veces hemos escuchado que un mesón es un lugar como un multifamiliar, ¿no? Donde las familias comparten los servicios básicos. Entonces, ese también es una forma en la que nosotros entendemos la palabra mesón. Y mesón en francés es escrita diferente, escrita ma y son, pero pronunciada mesón, significa casa. ¿Ok? Entonces, hay tres contextos en los cuales la misma palabra la vamos a escuchar, y aquí venimos a lo que decíamos la vez anterior. Las palabras homófonas. Miren, mesón, mesón, mesón. Son tres palabras, diferentes contextos. Dice, es lo mismo que hostal, solo que tiene más estrellas y comodidades. Hotel. Es un Hotel. hotel. Ajá. En español decimos hotel. En francés decimos hotel y tiene un circonflejo en la O. Por eso es hotel, nasal, hotel. ¿Ok? Giro, vuelta turística o ciclista. Tour. Es un tour. Muy bien. Ese es. Tour de France. Hay un tour muy famoso en Francia que es el, así se llama, Tour de France, Tour de la France, y que es de ciclismo. No entiendo yo que abarca muchísimas provincias por donde pasan los ciclistas. Y es el Tour de France, el Tour de Francia, muy famoso, muy, muy, muy esperado también por los que practican ese deporte. Luego tenemos inicio de la carrera de un artista. O Debut. sea, el debut. Para nosotros dijésemos debut, 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 okay, debut, debut. Ahora, tenemos estas acá. Como repito, las vamos a leer en español. Hotel, boulevard, debut, chofer, beige, complot, cofre, tour, gourmet, rol, mesón y argot. Pero si las leyésemos en francés, dijésemos hotel,
Boulevard, Debut, Chauffeur, Vache, Complus, Coffre, Tour, Gourmet, Rôle, Maison, Argot. Entonces, Argot, Argot, no Argot, perdón, Argot. ¿Por qué razón? Porque aquí venimos y traemos aquellas reglas de oro que ya hemos estudiado, donde, por ejemplo, son tan sencillas, pero tan básicas e importantes para lograr de verdad una buena, bonita entonación y pronunciación. Ya dijimos que el acento, entonación y pronunciación son tres cosas diferentes que tomadas de la mano pues van a llegar a una misma finalidad. ¿Okay? Vamos a ver por acá. Esto se lo voy a ir compartiendo en su WhatsApp para que lo tengan, porque vamos a aprender a identificar también cómo se escriben, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Ok? Yo les había dicho en otras ocasiones de ciertas cosas que pueden ustedes hacer para practicar el idioma. Bueno, más que el idioma, el acento, porque hay muchos a los que les preocupa el acento, no tanto el idioma, que si me voy a aprender los vocabularios y todo eso, sino que es el acento realmente lo que les preocupa, la pronunciación. Entonces, ahorita que terminemos la clase, pueden decir, bonjour a tu, no, bonjour a tu, no. Hola, ya terminé la clase, tengo más hambre, habrá sobrado algo de la cena para mí, esa, sobre todo haciendo énfasis de las palabras que llevan R, que llevan acento gutural en español, que las pueden ustedes también entonar de ese otro modo, ¿ok? Vale, ahí les va a llegar entonces las pantallitas. Pero se ha quedado con relojito. Ya le va a llegar a todos. Ok, veamos entonces esta otra, miren. En esta, lo van a ver, espérenme. A ver acá. Esta. Tenemos esta otra, donde hay más palabras. Y las definiciones son un poquito más larguitas. Pero eso, vamos a ver. Tenemos corsé, marchante, ordenador, menú, chalet, chef, pupurrí, plafón, tonel, sabotaje, peluche, vedette, premier, amateur, carnet y cabaret. Así es como las leeríamos y las dijésemos y entonaríamos en español. En francés serían corset, marchand, ordenador, menu, chalet, chef, pupurri, plafond, tonel, sabotage, peluche, vedette, premier, amateur, carnet, cabaret, ¿ok? Serían de ese modo como las dijésemos y entonáramos en francés. Vamos a ver entonces aquí la primera. Techo falso y decorativo. ¿Cuál sería ese techo falso y decorativo? Plafón. Muy bien. Es el plafón. Acá. Plafón. Miren, nasal, ¿ves? Plafón. 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 Plafón, ¿ok? En este caso, en francés no va tildado, pero en español sí, por eso es plafón. Y en francés, plafón. Recuerden que para llegar a la entonación y pronunciación nasal, es como decir on, un, in, on, un, ¿ok? Vamos a ver luego, dice, tarjeta de identificación. Perdón. Carne. Muy bien. Ay, no me escribe. ¿Qué pasó? Ahí está. Carne. Ok, muy bien. Carne. En español también algunas personas dicen carnet. Carne y carnet. Carne y carnet. Carne y carnet. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. En España así le llaman a la computadora. Tonel. No. Ordenador. Ordenador, que sería ordenador. Ordenador. No algo que anda ordenando, va.
Sería chivo tener un ordenador así, que se llama ordenador para que le ordene toda la casa. Vamos a ver, pero no. O sea, sí sé que hay, pero. Ver, acá. Luego dice, gran contenedor normalmente hecho de madera. Están Vedette. los. ¿Hola? Vedette. No. ¿Alguien tiene otra idea? Un contenedor ¿Trabajé? hecho de madera. ¿Cuál? ¿Trabajé? No. ¿No? Ok. Le voy a decir. Es el tonel. El tonel. O tonel. Tonel en español. Tonel en francés. Y es un contenedor como. Esos contenedores también los transportan a veces en barco, pero los que transportan en barco usualmente son los contenedores de ¿qué son? De aluminio, de metal, de hierro, los que viajan por continentes. Pero hay De contenedores, hierro. ajá, de hierro, ¿verdad? Hay contenedores que son de madera, que también viajan a veces, entiendo yo, si no me equivoco, en barco y también en aviones. Ese es un tonel. O un tonel también tiene un poquito de pronunciación nasal. Tonel, tonel, ok. Luego dice, artista femenina de variedades o cabaret. Artista femenina. Amateur. ¿Quién? Amateur. Amateur. No. Me lo estoy Vedette. pensando. Es la vedette. En México se usa muy, mucho, mucho, mucho esta palabra vedette. Hay varias artistas o actrices que han sido vedette, ¿sí? Muchísimas, varias que mencionar, pero no les vamos a hacer ahorita propaganda. Pero sí. En México utilizan muchísimo esta palabra, vedette, ¿no? Y se supone, pues, que son mujeres que dan show de bailes muy artísticos, que quiere decir que una vedette es una bailarina de shows, pero artísticos, que cuida su vestimenta, cuida sus movimientos, cuida su reputación, ¿ok? Vamos a ver acá. Otra cuestión importante, la palabra cabaretera, por ejemplo, los mexicanos también la utilizan muchísimo. Y la cabaretera es como aquella persona que trabaja en un bar, o sea, en un cabaret. Pero todas estas palabras, fíjense que vienen originales del idioma francés, porque se supone que en Francia, en la región de Francia, donde se hicieron famosos los primeros bares con shows artísticos, ¿no? Entonces, todos esos En el shows de tiempo de Napoleón. Lala. ¿Hola? En el tiempo de Napoleón Bonaparte. Correcto, en aquellos tiempos, exacto. Napoleón Bonaparte, mucho cuidado que no es español, ya el compañero lo dijo, Napoleón Bonaparte fue francés. Fue una figura importante francesa, aunque nosotros decimos Napoleón Bonaparte. Realmente era Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. ¿Ok? Entonces, también en esos se hicieron famosos en las películas los bailecitos esos de la, y que las chicas levantan la piernecita de un lado y después del otro lado. Entonces, Y por que no era hebreo. eso. ¿Hola? Que no era ese baile hebreo. No, me refiero a no, no, hebreo, no, no, no creo. En Israel en los tiempos de... Ah, quizás por el sonsonete que hice ahorita puede ser que sí, es que sí se haya confundido, pero no, 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 no. Sí, ya sé por qué me lo dice. Hay algunos himnos, como uno que se llama Yeshua, no me acuerdo bien. Ah, él es el proveedor, por ejemplo. Hay un himno muy, muy precioso, que utiliza un son. No le podría decir cómo se llama ese ritmo. Yo le digo sonsonete, pero no sé si me estaré equivocando. El ritmo de la musiquita.
Pero sí, en ese himno que se llama Él es el proveedor, Él es tu proveedor, se llama, sale eso. Pero lo que yo les menciono de la, son, búsquelo. Aquí tengo el nombre de esos bailes, pero fueron los primeros que se originaron. A partir de ahí es donde viene la palabra cabaret, cabaretera, o sea, tomando los lugares de bar, digamos, como lugares también donde se podrían dar shows. Lamentablemente, todo eso fue llegando, fue bajando a Norteamérica, Sudamérica, y ahora, pues, esos shows que comenzaron como algo muy artístico, muy cuidado, ahora son poco artísticos y poco cuidados. ¿Sí? Vale, vamos a ver. Persona dedicada al comercio de arte. Los comerciantes compran, venden, ¿no? Comercian con esto, con lo otro, pero específicamente, ¿cuál? Chalet. No. Amateur. No. Action. Cabaret. Ajá, marchand. Muy bien. ¿Y lo entonó en francés? En español decimos marchante a alguien que vende esculturas, cuadros, piezas únicas que algún artista plástico o qué sé yo, cosas así, ha hecho. Ese es un marchante. Está el comerciante y está el marchante. El marchante se dedica específicamente a piezas de arte, a comerciar arte, ¿ok? Y luego está la otra, novato o aficionado que practica alguna actividad por gusto sin ser un profesional. Papo, ¿El pupurrí? también amateur, Amateur. 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 O amateur, amateur, amateur. Como ahí hay dos vocales y ninguna de las dos tiene acento, entonces, miren, las palabras francesas, muy francesas, que nosotros encontramos en este listado que estamos dando, son amateur, première, chalet, chef. ¿Por qué digo muy, muy francesas? Porque incluso en español suenan un poquito para pronunciarlas. Premier, ¿no? Premier, premier, amateur, amateur, vedette, cabaret, ¿ok? Chalet. Cocinero de alta escuela. ¿Quién es ese Chef. cocinero de alta escuela? Chef. Es Chef. el chef. Miren, es el chef, alguien que se gana el respeto en una cocina porque estudió, se preparó. Muchas veces se ve a la profesión de chef como, ay, cualquiera puede cocinar y yo puedo cocinar y no sé qué con las recetas de la abuela. Perfecto, excelente. Pero hay ciertas cosas, ciertos puntos a los que no se puede llegar aún siendo un amateur de la cocina, ¿ok? Hay ciertas, el chef inventa, el chef evoluciona en ciertas cosas, ¿ok? Y por eso es que en los restaurantes está el chef. Hay muchísimos restaurantes donde los comensales pues les gusta como pedir que el chef del restaurante vaya a la mesa para felicitarlo por lo bien que se ha preparado algo, por ejemplo. Y no necesariamente el chef está siempre todo el tiempo cocinando. A veces está como jefe de cocina, viendo y observando y probando y sabiendo que lo que se está utilizando es de calidad y lo que van a cocinar realmente vaya a ser de calidad. ¿Okay? Vaya, entonces, como podemos ver, ahora, una cosa importante, aquí me acaban de preguntar aquí en el chat en privado, que ¿qué son los galicismos? Refiero con eso, que está confundido con los galicismos y con los cognados. Vale. Los cognados son palabras que se utilizan en español y en francés. También están los cognados del inglés al español y los cognados de cualquier idioma.
También están los anglicismos, anglicismos, que son palabras del inglés que se utilizan en español como parte de nuestro vocabulario casi que normal, ¿no? Pero están también, en este caso, los galismos o galicismos. ¿Qué son? Son expresiones o palabras que se utilizan en español, pero que son originales del idioma francés. Ahora, algo bien, bien importante, y es que anteriormente en la región donde ahora es Francia, antes se denominaba que era la región de Gales. Así era, así se llamaba antes Francia. Todo ese pedacito que ustedes ven que es Francia, antes era Gales. No me quiero acordar bien cómo es el nombre, no me quiero equivocar, pero mejor se los dejo pendiente porque no me acuerdo cuál es el nombre en sí del gentilicio de ellos, de los galianos, no, mejor no. Así lo dejo, yo los investigo, los repaso y se los digo en la otra sesión. Pero era la región de Gales. Y la ventaja, y muchos dicen desventaja con el idioma francés, es que el Francia, lo que ahora se conoce como Francia, fue invadido por diferentes países, Solamente miren, en francés se dice bonjour. En italiano, buongiorno, ¿ok? Buongiorno, buongiorno, así. O buongiorno. Y en portugués, bon dia, ¿ok? Bon dia. Entonces, esas tres palabras se parecen muchísimo, ¿ok? Bonjour, buongiorno y bon dia. Son palabras que significan lo mismo, pero tienen una similitud, que esas palabras también tienen su propia definición, como cuando hablamos, por ejemplo, de los galismos. Por eso es que es fascinante estudiar idiomas, chicos, porque cuando estudiamos idiomas no solamente conocemos en sí el vocabulario, las palabras, la semántica, la ortografía o gramática, sino que también conocemos de historia y del por qué es que surgen un montón de cosas. Entonces, siempre que ustedes estudien un idioma, preocúpense también por saber un poco de historia acerca de dónde salieron estas palabras y todo lo demás, cómo se formaron y todo eso. Porque sí es fascinante. Forman parte también de una conversación que ustedes pueden tener con alguien más, ¿ok? Recuerden que siempre que estudiamos más y leemos más, somos más interesantes para los demás. ¿Por qué? Porque tenemos temas de conversación o podemos opinar en algo que nosotros sabemos. A veces podemos no estar seguros de algo, pero entonces podemos usar expresiones como, si no me equivoco, no me quisiera equivocar, pero yo entiendo que... No, palabras, expresiones así que también nos respaldan por si no estamos en lo correcto ante algo. Bueno, esa es entonces la razón por la cual estas palabras galismo se llaman así, porque antes, a donde era la región de Francia, ahora era la región de Gales, así se llamaba, pero como fue influenciada y conquistada por diferentes regiones, por diferentes naciones, entonces se enriqueció muchísimo más el idioma francés y por eso es que van a ver que en inglés, en italiano, en portugués, en alemán, en italiano hay palabras iguales o muy parecidas al idioma francés. Es algo bien chistoso y es que hay un montón de palabras que cambian un poquito la entonación, un poquito la escritura, precisamente porque la región de Gales estaban tan confundidos que llegaban los alemanes a conquistar, tenían que aprender vocabulario de ellos para comunicarse. Ah, no, llegaban los otros, los conquistaban y también tenían que aprender ese vocabulario de eso. Entonces, llegó un momento en que decidieron mejor hacer como una forma diferente para entonar y pronunciar ciertas palabras. Y es ahí donde nace el acento gutural y el acento nasal. Pronunciación gutural. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Francia era más grande. Francia era más grande. Sí. En los países europeos.
Oui. Ahora Francia, el territorio que conocemos como Francia, solo representa el 80% de su territorio en total. De lo que era antes. Sí, el sí. Otro 20% está dividido entre las islas alrededor del mundo. Fíjense que sí, porque de hecho se dice, por ejemplo, que parte de la historia, por ejemplo, Francia tiende a estar dividida en regiones. En regiones donde el idioma, el vocabulario, la comida, los sabores, la gastronomía son diferentes, como en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que también estamos así un tanto divididos y nos distinguimos por la gastronomía también. Pero por eso es que tienen una gran lucha también con la región que está cerca de Italia. O no que sean a la par, ¿vea? Pero que sí que van y vienen por ahí, por las cuestiones de las especies, que la pizza, las pastas y todo eso se lo acreditaron los italianos normalmente al 100%, pero hay una región muy cercana para llegar a Italia, que también utilizan muchísimo las cuestiones de las hierbas, que es lo que, digamos, lo que favorece o lo que representa la cocina italiana. Pero ya son otras cuestiones aparte, ¿ok? Y eso nos va a terminar, nos dice un minuto con un segundo. Nos escuchamos en la próxima sesión para continuar con la otra, en el otro bloque, y para que ustedes vean también que no hay mucha diferencia de cómo estas palabras se escriben en francés y en español, y por qué se llaman más galicismos, ¿ok? Merci, mes amis, por ton atención, que Dios les bendiga, que Dios me sea ver, au revoir. Ojo. 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 Ojo.